falleció en Puerto San Juan, Puerto Rico, en el 1983 y fue llevado, claro, a su tierra de Salcedo, República Dominicana, porque eso era, ¿no?, algo que tenía pendiente, que le había dicho a sus hijos. Sus hijos, claro, que parte de Nueva York, la Florida, Puerto Rico, el mundo, él era un hombre internacional. De la misma manera que tiene su merengue universal, Petitón Guzmán era un embajador universal, vamos a decir. Bueno, quiero decir que ha sido un placer, un honor estar aquí, compartir con usted, señora Jacqueline, el señor Arizmendi. Raquelín, Raquelín. sí. Bueno, gracias a ti y a los directivos y el archivo del Instituto Dominicano por referirnos a ti en el momento en que quisimos hacernos eco de la historia de nuestro querido Rafael Fello Petitón Guzmán. Gracias. Gracias, Tony. Bien lo sabes tú que te quiero yo. Tiene como un en mi rancho hay y el jaleo de los algodones. Y si dice que no puede venir, o me equivoco, el jaleo de los algodones. El jaleo de los algodones. Te aseguro yo que voy a morir. ¿Qué salso fue más lindo? Ay, mamá. WHCR 90.3 FM, New York. Mike.